Aprovecharon el poco tránsito en la variante de Pasamayo, a Ucayama, Guaral. Cuatro sujetos abordaron este vehículo Nissan color plomo. Con una pistola cada uno, encañonaron a estas personas. Sabían lo que estaban buscando. 59.000 soles en efectivo eran trasladados por esta mujer que vemos en imágenes cojear. De acuerdo a la investigación policial hasta el momento, ella iba a invertir ese dinero en la compra de un auto en Guaral. Pero fíjese bien en este video, existe un carro color rojo en la parte delantera. Son dos vehículos que participaron de este asalto el pasado 7 de julio. Este lunes, la policía lo ha encontrado en un taller de mecánica en Lima y a uno de los presuntos integrantes de la banda criminal, los Marcas de Aucayama. De la entrevista preliminar indica que él ha sido coaccionado, obligado a conducir ese día ese vehículo y que no tiene la identidad de las personas que participaron del evento criminal. El hecho de haber intervenido o habérsele incautado una réplica de arma, el hecho de haber tenido registrar un histórico criminal, el hecho de que él no ha entregado el vehículo, lo ha hecho a través de una tercera persona, serían pues pruebas indiciarias de que tendríamos que corroborarlas para sustentar la hipótesis policial en el cual este sería uno de los presuntos integrantes de esta banda criminal. Este es el rostro del detenido, Carlos Alberto Espinosa Prado, alias Pajarito. ¿A qué te dedicas? Taxi. ¿Dónde? Todo Lima, pues. ¿Por qué has intervenido por la división de robos? Por un supuesto robo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la carretera de Paraguay. Este sujeto fue intervenido en la casa de Jimmy Omar Palacios Minaya, de 38 años, uno de los cuatro ampones, quien también fue detenido en Guaral. Establecimos que el vehículo el día 8 estaba en un taller, lo han estado reparando. Al hablar con el propietario, indica que él se lo había alquilado a una persona de sexo masculino y que le había llamado la atención que el vehículo no se le entregue a él, sino a una mujer. La división de robos ya investiga el paradero de los otros dos delincuentes, quienes también participaron del asalto el pasado 7 de julio.